Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Shadow of the Colossus en HD Remake Remaster Plus Plus PS4 Pro Edition en modo rendimiento para los 60 frapes por segundo que se ve ahí con el modo cinematografía maravilloso y toda la mierda que nosotros ya sabemos. ¿Cómo va eso? Espero que muy bien. Vamos a ir a por el sexto coloso que parece que me está diciendo que hemos de ir por ahí. Ah, interesante. ¡Agro! 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 Venga, que nos vamos. Así que, pues, ahí siempre le doy a la X como si estuviese jugando al puto Breath of the Wild. Me cago en la leche. En fin. ¿Qué tal? A todas, a todos, espero que muy bien. Entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Después de los 2-3 directos que, digamos, se han ido haciendo con este juego, acabo de llegar a la parte donde pues puedo saber qué coño tal después de haber leído vuestros comentarios, ¿no? Uno de ellos es una de Lynx, acuérdate de que Agro va sola, así que no necesitas controlarlo, por eso se te está yendo la pantalla hacia arriba, porque le estás dando hacia adelante y al darle hacia adelante se va así a tomar por el culo. Si dejas que Agro vaya solita no pasa nada, acuérdate que la inteligencia artificial está programada para que Agro vaya a su puta bola y es una de tenéis toda la razón del mundo. Y acuérdate de cargar la puta estocada, ¿te acuerdas eso de que hay como unas ondas en la barra de estamina? Que son unas ondas así muy maravillosas que van apareciendo y desapareciendo y que si justo cargas en el momento más álgido como que hacen mucha pupita. Y yo, coño, pues sí, sí que me acuerdo. No tenía yo claro el rollito, pero ahora me acuerdo. Así que es una de... Todos aquellos que os estáis trigueando en plan, ¡carga la puta estocada! Sí, ya os he leído. Tenéis que tener en cuenta que a lo mejor vosotros estáis empezando a gritarlo desde el primer coloso, pero como se graban todos así seguidos, a lo mejor luego después no estoy siendo consciente de que esos cambios estaban hasta, pues, no lo sé, el coloso número 6, el número 7. Entonces, por favor, calmaos los pechos, que os va a dar un pálpito o algo. Y no os quiero decir yo lo malo que va a ser eso para vuestra salud. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Necesito para la review. Si es que alguna review grabar aquí así rollo... Es un ratito, ¿eh? Es un nada. O sea... Imaginaos que aquí va a aparecer un título de crédito en plan la importancia del remake. ¿Sabes? Rollo justo aquí. ¿Así? A los 60 frapes por segundo. Y ya podemos irnos. ¿Dónde decíais que estaba el fardo de paja? ¡Ay, que no hay fardo de paja! Bueno, no pasa nada. Si no hay fardo de paja, siempre se puede echar aquí un rezo rápido. Y ya está. Nuestro dios benevolente, Dormin, vela por nosotros. A ver. ¡Agro! 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 Me había dicho que por aquí. Porque claro, no voy a decir que todo esto es nuevo para mí, porque no lo es, pero...
Todo esto así en super mega HD es nuevo para mí. Entonces te suenan menos los... Te suenan menos los escenarios. Qué preciosidad, por favor. Qué puñetera preciosidad. Vale. Bien. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Soy yo o aquí había un fruto? ¡Ajaja! ¡Frutos! El único problema de estos frutos, claro, es que si los parto se van a ir a tomar por el culo. Y técnicamente podría bajar hasta ahí, pero a lo mejor hay posibilidad de trepar por la floresta. ¡Wanda! ¿Qué te pasa? ¿Por qué trepas tan mal por la floresta? No tengo yo claro que el motor esté pensado para esto. Está haciendo cosas muy raras. Nope, no va a colar. Bueno, digamos que hay dos tipos de fruit. Bueno, técnicamente, o sea, dos tipos de upgrades, no. Técnicamente hay tres tipos de upgrades, entre comillas. Uno de ellos son las lagartijas. Otro de ellos son los frutos. Los frutos, como veis, caen ahí al vacío. Ahora tocará ir a por ellos, o al menos intentarlo. Y la historia de esto... No vas a caer, ¿verdad? No vas a bajar, ¿a que no? ¡Wanda! ¡Wanda! Y la historia de esto es que los lagartijillas... Las lagartijillas te... Tírate al vacío, no te mueres. Sí me gustaría, pero no me deja. La historia de esto es que... A ver... Vamos. Uno de ellos, estos de aquí, te suben la vida. Como podéis ver ahí... Había otro que le he pegado el tajo. Que no sé dónde habrá caído. No sé dónde habrá caído, maldita sea. Igual se ha ido hasta el fondo. Igual no. ¿Puedo utilizar el modo cámara, rollo, para rucar esto? Por poder podría, pero no sale. Uno de ellos te sirve para la vida, otro de ellos te sirve para la estamina. Y luego después hay una tercera fruta que está en un jardín así como muy especial. Que en el jardín especial, pues tienes la suerte o la desgracia. Tienes la suerte o la desgracia. ¿Veis ese cargue que aparece ahí en esa pantalla? Técnicamente, si mantienes pulsado, pegas un tal. Mientras que si haces la X, pues simplemente hace así como... Entonces esto consume más, pero pues te puede venir muy bien para pegar una ventona a un coloso. Y a mí me va a venir bien pues para ir por aquí mirando a ver si tal. Cuando uno tiene muchísima... ¡Ajaja! Ahí está. Vale, pues creo que lo suyo va a ser... Vale, bien. Bien. No sé si lo parece, pero aquí... O sea, cualquiera que haya jugado en Assassin's Creed puede decir, Dios, qué malo eres. Pero de verdad que este lugar no parece ser transitable. No sé por qué. Estoy intentando llegar a este alféizar de aquí, pero como que no me deja. Así que... Ahí estamos. Vamos a esperar por aquí un poquito. Vamos a pegar un salto. Bien. Vamos a intentar seguir subiendo por aquí. Hasta pillar esta de aquí. Perfecto.
Estas frutas te suben la vida y los lagartijos te suben la estamina. Cuando has conseguido todos los lagartijos y todas las frutas, y si no todos rollos similares, o sea, bastantes, nos encontramos con que tienes la suficiente resistencia física como para subir a el templo donde está Dormin. Y cuando subes hasta arriba te encuentras un jardín secreto que tiene tiene como unos árboles frutales a los que puedes tirar las frutas. A lo mejor son rollo 20 y tantas frutas o 40 y tantas frutas o por ahí. Eran 20 e iban a pares, o eran 40 pero estaban en 20 árboles porque pues se podían tocar así de forma bastante, bastante sencilla. Chan, chan, chan. Y la historia con esto era que las rojas estas que hemos pillado te suben la vida, los lagartijos te suben la estamina y los... Espera. Cago en la leche, digo, lo mismo me pone aquí una vista en primera persona maravillosa y puedo ver algo por ahí, pero me da que no. Y los... las otras te bajan tanto la vida como la resistencia. Te lo vuelven a dejar en la mierda más absoluta. Vale, aquí hay un tal, ahí hay un tal. Supongo que... No me acuerdo de esto, socio. Lo mismo hay que darle aquí a esto para que pete. ¡Royepin! Ese barril no es de Last Guardian. Pues puede ser, porque ya te digo que no me acuerdo una puta mierda de esto. Así que a lo mejor... Es rollo como un easter egg maravillosísimo. ¡Rollo, te acuerdas de Last Guardian! No, porque todavía no lo he jugado. Pero lo tengo comprado ya. ¡Lo tengo comprado! Sí, me confirman por el chat. ¡Me confirman por el pinganillo, que es un easter egg! En ese caso podemos proseguir. Eso no estaba en el juego original. ¡Nope! No estaba en el juego original. Ya os digo que... Ahora se supone que tocaba el gigante. Y el gigante, pues... Está por aquí en algún sitio. Y vamos a proceder a encontrarle. No me gustaría bajar por aquí sin que fuese por aquí. Por la vibración del mando... Cualquiera diría que sí. Por la vibración del mando. El único problema está en que, joder, ir hasta ahí como luego no sea va a ser como muy divertido. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡Tírate al vacío, Wander! ¿Gravedad? ¿Quién dijo gravedad? ¿Qué tal, Agro? Aquí podías estar, puta. Este juego es puto maravilloso. A ver. Pues lo que yo me temía, maldita sea. En fin. ¿Por qué alguien habría cogido la mecánica de Shadow of the Colossus, de darte las frutas y darte los lagartos para que luego después desaparezcan al momento, ¿no? Pues es una pregunta muy interesante que, sinceramente, creo que no tiene más respuesta que es porque es un logro. Porque sí que es verdad que hay un logro que es precisamente eso. En plan, Un logro maravilloso cuando llegas a estos sitios. En plan, ¡ah! ¡Cornucopia! Has conseguido todas. Y es una de... Bueno, bien, supongo. Pero sí, es un tanto antiintuitivo. A ver. Me vibra que es para allá, o sea que será debajo del templete, supongo. Vale, ahí vamos.
Y poca cosa más. El lugar... El lugar donde... Donde se establece esta bajada de stats hasta de nuevo prácticamente por debajo de donde empiezas es en el sitio donde reside Dormin, y supongo que, pues al más puro estilo cthulhuesco, puede ser que la presencia de Dormin en un bioma como ese haya provocado que aparezcan estas cosas que tienen ese efecto dañino en el individuo. No hay mucho más. Vale, ya hemos llegado. Muy bien. Que no pasa nada. Tú cáete. Wanda, tú cáete. Muy bien. We're here. Preguntan por el chat que si esas frutas no eran una referencia al jardín del Edén. No lo sé, técnicamente sí que es verdad que es un jardín y sí que es verdad que tiene un fruto prohibido, ¿no? Así que técnicamente sí que podríamos pensar que está dentro de esa categoría. Pero no sé si tiene un efecto dentro del juego más allá que eso. Que ser una especie de easter egg y que demostrar una especie de castigo por transgredir y comer del fruto de la tierra prohibida. Pero yo no sé si casi lo vería más a una especie de, pues, referencia al tema de Perséfore, y si tomas fruto de aquí no serás capaz de, más allá de un si tomas fruta de te vas a la mierda, ¿no? Te irás al mundo y vivirás con el sudor de tu frente y toda esta clase de historias. Muy bien. Aquí el juego nos está diciendo así de forma sutil, en plan, agárrate, socio, que para abajo que vamos. Uy, va. Presento a Barbita Chan. ¿Y por qué se llama Barbita Chan? Porque mirad qué swag, el hijo de puta. Mirad qué swag que se gasta. Dios mío, ¿cómo estás tú en HD, chaval? Vale, vamos a ver. ¡Anda, corre! Bueno. Aquí la clave es esta especie de templete que tenemos por aquí, por el que tenemos que treparnos para agarrarnos a su punto distintivo, que, como no podría ser de otra forma, es su barba maravillosa. ¡Sedosa, frondosa! La forma más sencilla de pillar altura es llegar hacia la estructura que parece más de ese rollo. Y la estructura que parece más de ese rollo es una especie de recogidito que debería estar por aquí. Espero que este ser destruya sin ningún tipo de tal. Vale, a ver, ¿por dónde llego? ¿Por dónde llego? ¿Por dónde llego? ¿Por dónde llego? Señor. Señor. Vale, no ha funcionado tan bien como pensaba. Digo, voy a traerle hacia mí y luego después me acerco hasta esta enorme estructura. A ver si me permite. Si me permite treparla aprovechándome de que es más lento. Pero quizás no ha sido todo lo ideal que debería. O que debiera. Vale, vamos a ver.
¿Dónde estaba este sitio? Juraría que era el templete de... El templete de por allá, pero no parece. Así que... aprovechémonos del sigilo. Y vamos a buscar... pues vamos a buscar más sitios. A la altura de su barba. Eso parece que son los pasillos por donde hay que ir. Por ahí arriba. Así que si hay por ahí arriba, pues tendré que ir por alguna puerta de por aquí al lado o de por aquí debajo. Hay como una especie de terracitas por ahí a las que pues uno le tocará treparse. Por aquí no es. No parece, al menos. Qué grande eres, muchacho. ¡Qué grande es usted! Por ahí dudo que pueda trepar, pero vamos a intentarlo. Si ya me lo esperaba yo, pero bueno, no pasa nada, socio. No pasa nada, socio. ¡La physics! ¡Ay! Merecía la pena el intento, ¿eh? Gordy, merecía la pena el intento. Vamos allá. Quería llegar a la parte de arriba de estos sitios y tratar de saltarle. Quizás no sea lo más adecuado, así que me voy a quedar por aquí. Y si le da por agacharse, pues me aprovecho. ¿Qué tal, amigo? Bien. Bueno, aquí es donde la gente, si os fijáis en la parte de abajo, se refería a cargar la estocada. Si haces así y ves que consigues aguantar, pues... ¡vamos allá! Y punto muerto. ¿Dónde tienes tú el otro punto, amigo? En algún lugar de la... ¡ajaja! ¡En la puta espalda! Pues para llegar ahí, chaval... mira cómo se... tira. Si no funciona con la Lienders, ¿te crees que va a funcionar conmigo? Venga, hacia abajo, poco a poco. Poco a poco. Joder, chaval, cómo me está dejando el agarre. Venga, recupera. Abajo, poco a poco. Vamos, vamos, vamos. Aquí no afecta, what? Uf, sí que lo hace, sí que lo hace. Y por eso es por lo que a veces cargar la estocada no es lo mejor. Venetian, American, this
sleepies, but load your sword, has sleepies, destroy the colossal. 50 Giant Boss Guy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ah! Maldita sea. ¡La estamina rock! ¡La estamina rock! Ya viene. Hola, señor. Cabrón. Ya está. Barbita-chan. ¡Una más! ¡Una más, Wander! ¡Una más! ¡Carga un poco! Pregunta al chat que si se puede matar a los colosos a flechazos cuchillito. Pues el próximo capítulo te contestaré esa pregunta. Recordadme que el próximo capítulo os conteste a la pregunta de cómo se pueden matar a los colosos. Solo lo mataste por celos de su barba. Me ha pillado usted, Zarate. Me ha pillado mucho. Tiene toda la razón. El templo del agua, la serpiente de los rayos. La serpiente de los putos rayos. Uno de mis jefes favoritos en cuanto a cómo lucen, uno de mis dioses menos favoritos respecto a cómo se luchan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí y en el próximo capítulo os contesto a esa duda maravillosa que es bastante más interesante de lo que parece. ¡Hasta la próxima!